A todas las personas que están en este momento conectándose ya con Hoja de Ruta Radio, al segmento Otras Voces, el segmento de entrevistas de Hoja de Ruta. Bienvenidos hoy martes 07/07 del 2020. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Quito, siendo las 12 horas con 26 minutos. Damos la más cordial bienvenida al economista Pablo Dávalos, con quien vamos a conversar sobre la renta mínima, ¿verdad? Sí. Sí, sobre la renta mínima y qué significa y para qué sirve, porque hay muchos países que lo están ocupando, hay muchos países que lo están debatiendo, sin embargo, aquí en el Ecuador no se habla de este tema y sería bueno el hecho de que haya una propuesta como la que están haciendo ustedes para que muchos políticos entren en el debate y vean los beneficios de tener esta renta mínima. Muy buenos días, Pablo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me parece interesante que el país empiece un debate, empiece una discusión sobre un tema que al menos en la coyuntura del Ecuador ha sido Parece que tenemos algún problema con el internet en estos momentos que estábamos conectándonos con Pablo. Veamos si podemos recuperar la transmisión. de trabajo que permitan sustentar, analizar y proponer un proyecto de ley al país sobre el cual se cree la renta básica universal y sin condiciones. Nuestra propuesta alcanza a alrededor de 1 millón de personas, 1 millón de ecuatorianos que han perdido su empleo. Este millón de ecuatorianos que han perdido su empleo en estos últimos meses tendrían acceso mínimo, la remuneración básica unificada, pero estos $400 a los cuales nosotros estamos haciendo referencia como renta básica universal son $400 en dinero electrónico, de tal manera que puedan asignarse de forma específica y ex ante esos recursos. Es decir, de acuerdo al diseño que estamos en este momento proponiendo, este millón de personas recibiría cada mes $400 en su celular para hacer pagos en línea. ¿Por qué dinero electrónico? Por la situación que estamos viviendo. O sea, fíjate, hoy ahora fui a hacer unas compras al supermercado y era curioso porque, claro, yo el billete que di para pagar tuvieron que poner alcohol y el billete que recibí también alcohol. Los billetes son papeles, en definitiva, y a medida que van poco a poco siendo objetos de estas medidas de desinfección, si se quiere, se deteriora el billete, ¿no? Entonces, y es porque no hemos articulado un mecanismo de distancia en los intercambios. Por eso nosotros consideramos que en esta coyuntura se necesita esa distancia en los intercambios. Es decir, el Estado tendría que recuperar nuevamente el dinero electrónico. Si el Estado recupera el dinero electrónico, esto es un vector de salud pública para la gente, porque está en un contexto tan complejo, tan problemático como esta pandemia. Estar transando billetes y monedas puede ser eso un vector de contagio. Y hay muchas personas que se contagian y no saben por qué. Dicen, pero yo no he salido de la casa, yo he estado en mi casa todo el tiempo. Pero seguramente mandaron a traer comida y el rato que les llegó la comida pagaron con un billete, no recibieron el vuelto y demás. Ese rato no, de pronto se olvidaron de los protocolos de desinfección de las monedas, porque es muy difícil ponerse a desinfectar monedas todo el tiempo. Y en esa coyuntura, claro, las personas se empiezan a contagiar. Entonces, en nuestra propuesta estamos diciendo que el Banco Central retome algo que ya estaba, algo que está ahí y que sirve como mecanismo de protección de la salud pública, que es el dinero electrónico y los pagos en línea. Entonces, nosotros consideramos que esta asignación tiene que ser en el celular de las personas para que desde el celular de las personas puedan realizar pagos en líneas en tres
preasignaciones que hemos establecido en nuestro proyecto de ley, ¿no? La primera es para que los ciudadanos que recibirían la renta básica universal puedan pagar la afiliación al IES, la afiliación voluntaria al IES, que son más o menos cerca de $80. La segunda sería para que los ciudadanos puedan pagar todos los servicios básicos, agua, luz, teléfono, conexión a internet, transporte. Y la tercera, que corresponde a un 60% de la asignación, sería para que compren perecibles y no perecibles, que son parte de la canasta básica, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que estamos haciéndole al país, que le vamos a entregar a los partidos políticos, le vamos a entregar a la Asamblea Nacional, le vamos a entregar a todas las organizaciones sociales y políticas, para que la renta básica universal o el ingreso mínimo ciudadano sea una realidad aquí en el país. Esperamos que, si no es en esta asamblea, sea la próxima asamblea, y esperamos que los políticos se pronuncien sobre eso, los diferentes binomios se pronuncien sobre este proyecto de renta básica universal, y que los ecuatorianos sepan además que con una propuesta de estas características el país puede salir de la crisis, ¿no? Tengo aquí un documento de la CEPAL, publicado en este año, hace unos 2 meses, ¿no? Y lo voy a leer textual, dice: para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la CEPAL propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y para sostener el consumo. Y desde una perspectiva de largo plazo, la CEPAL reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los estratos de ingresos bajos, no pobres, y los medio bajos. Esto permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un periodo definido de acuerdo con la situación de cada país. Eso dice la CEPAL. Entonces, España ya acaba de aprobar el ingreso mínimo vital. En Argentina están trabajando una ley parecida. Colombia está trabajando una ley parecida. Y en Ecuador esperemos que los candidatos asambleístas, esperemos que los binomios recojan la propuesta que estamos elaborando, que es muy técnica, muy elaborada, para que esto forme parte del debate del país. Imagínate lo que sería a 1 millón de personas que han perdido su empleo, que están en situación realmente de mucha vulnerabilidad, tener la posibilidad de tener seguro social, de tener cubiertos sus necesidades básicas, ¿no? Y ojalá pueda ser de forma permanente. Esa es nuestra propuesta de renta básica universal para el país. Pablo, una consulta. ¿De dónde sería financiada esta renta mínima? Sí, nosotros estamos buscando varios mecanismos de financiamiento. El primer mecanismo de financiamiento que hemos detectado son líneas de crédito del Banco Central, ¿no?, que permiten al Banco Central otra vez recuperar su rol de política monetaria, que no entendemos por qué el gobierno de Lenin Moreno, por ejemplo, cerró ese mecanismo, ¿no? El otro es recuperar la posibilidad de que el ente emisor pueda emitir bonos que puedan ser comprados por el Banco Central con tasa de interés cero para financiar este programa. Como es dinero electrónico, a medida que se realicen las transacciones y las transacciones terminen en el Banco Central, el Banco Central, por cada transacción en dinero electrónico que se hace en la renta básica y que después termina compensándose en la caja de compensación del Banco Central, va anulando esa emisión de bonos, ¿no? Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, que una emisión de bonos para la primera etapa de la renta básica universal, que son más o menos 2.400 millones para el próximo año, representan más o menos el 2% del Producto Interno Bruto, el 1,5% de la oferta total del país, o sea, la riqueza incluida las importaciones, y menos del 1% de toda la riqueza del país, incluidos los activos monetarios, los créditos bancarios y demás, ¿no? Entonces, se invertiría en menos del 1% de la riqueza y el efecto es impresionante. El efecto es fuerte porque no es un gasto, es una inversión. Inmediatamente se recupera el consumo. El consumo hace que se recupere el empleo hace que se recupere la inversión y el país podría el próximo año empezar un proceso de recuperación económica. Es decir, estamos proponiendo que a partir de mediados del próximo año el Estado pueda recuperar la capacidad de emitir papeles, que estos papeles sean solamente en dinero electrónico y para esta situación, que los emita, puede ser el Banco Central o el ente rector de las finanzas públicas,
Y esto obviamente tendría que ser con un nuevo gobierno y esto impulsa la economía y que estos papeles, como es un programa especial, se registren por fuera del presupuesto del Estado, como se registra la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, y que tengan una tasa de interés mínima o cero, si es posible, para que no represente ningún costo fiscal, ¿no? Y que el Banco Central pueda compensar esos papeles emitidos con el giro que hace el dinero cuando finalmente retorna al Banco Central en dinero electrónico. Tenemos la propuesta fiscal, tenemos el modelo matemático, el modelo macroeconómico, los cálculos y demás, pero es interesante, sobre todo, saber que en el Ecuador sí existen posibilidades de llevar adelante algo como la renta básica universal. Que este momento es más una cuestión de iniciativa política, ¿no? Yo espero, sinceramente, que los binomios, por ejemplo, acojan esta propuesta, los binomios que se van a escribir. Espero que alguno de ellos la haga suya y la lleve adelante y le diga al pueblo ecuatoriano que es posible salir de la crisis. Espero que los candidatos a la Asamblea también la suman para que esta sea una tarea fundamental y prioritaria en la Asamblea del próximo año. Claro, ahora tú dices que para los próximos binomios, pero ¿por qué no podría plantearse ahora mismo? ¿Crees tú que por la voluntad política o por el tema de que ahora estamos viviendo una renegociación supuestamente de la deuda y que nos va a ahorrar un montón de plata, pero no vayan a querer meterse en una cosa como esta? Me habría gustado muchísimo que sea en la actual coyuntura, pero lamentablemente estamos frente a la peor asamblea que ha tenido el país, creo que en las últimas décadas. Son asambleístas con un currículum de deshonestidad, con un currículum, si tú quieres, de falta de coherencia con el país. Lo que hemos visto con respecto a los carnés de discapacidad es realmente muy, pero muy lamentable. Y son asambleístas que todo el tiempo se pasaron hablando de honestidad, todo el tiempo se pasaron hablando de honradez, pero mientras tanto ellos utilizaban un mecanismo creado por la sociedad para proteger a los más débiles, se utilizaron para hacer negocios, ¿no? Lo que me parece realmente terrible. Entonces, sí, me habría gustado mucho que la asamblea en esta coyuntura tenga la posibilidad ya de empezar a trabajar, al menos ese es el plan inicial. El problema de la asamblea actual, estimado amigo, es la corrupción. O sea, es una asamblea muy corrupta y es una asamblea muy deslegitimada. Entonces, ¿cómo le puedes dar un mecanismo tan importante como la renta básica universal, que es la aplicación de un derecho, el derecho de ciudadanía, a la peor asamblea que hemos tenido los ecuatorianos, ¿no? Entonces, yo espero de todo corazón que los ecuatorianos en las próximas elecciones sepan elegir bien. Espero que los ecuatorianos no se dejen encandilar por figuras de la farándula y todo lo demás, que puede ser que sean, y la democracia permite eso, ¿no? Que sean personajes muy valiosos en la farándula, pero en la política se necesita algo más de consistencia, ¿no? Esperemos que esta nueva asamblea finalmente sea una asamblea que le permita recuperar el tiempo perdido, ¿no? Pero en todo caso, estamos hablando porque para entregar este proyecto de ley necesitamos lo que se denominan las firmas. Este es un proyecto de ley que proviene de la ciudadanía, proviene del Foro de Economía Alternativa Heterodoxa y varios sectores ciudadanos. Entonces, el problema es que nosotros no podemos salir a la calle a recoger firmas. O sea, es imposible. Es imposible salir a recoger firmas por los protocolos de seguridad. No podemos exponerle a la gente a eso, ¿no? En consecuencia, estamos esperando también que el CNE aplique protocolos de recolección de firmas vía electrónica. Pero yo creo que el CNE está en este momento, por una parte, tratando de defenderse de la intromisión de otros sectores, como la de Pablo Celi, que trata de boicotear las elecciones. De otra parte, está organizando las elecciones y el CNE tiene que ver cómo hace en este contexto de pandemia con respecto a las próximas elecciones. Entonces, el CNE todavía está en pleno proceso de formulación de protocolos, instrumentos, etcétera, que permitan defender la salud pública de la gente en este contexto. Hemos hablado con Diana, hemos hablado con las principales personas del CNE y nos han dicho que habría que esperar. Pero nosotros esperamos y confiamos que para el próximo año, ya cuando estén definidos entre ellos la recolección de firmas electrónicas,
ya poder que la próxima asamblea tenga como una de sus prioridades aprobar la renta básica universal. Claro, bueno, veamos que sí haya la voluntad específicamente de política para poder aplicar esto, porque nos parece muy novedoso y también nos parece que sería la solución a todo lo que está sucediendo. Pablo, en Argentina están tratando una ley de moratoria bancaria. ¿Tú conoces de esta ley y por qué no podría aplicarse aquí en el Ecuador? Porque, o sea, claro, sé que es la voluntad política, pero ¿por qué allá en Argentina sí lo pueden hacer? ¿Por qué allá en Argentina no se sentaron a renegociar la deuda, sino que ellos pusieron ya ellos pusieron sus puntos y no aceptaron lo del FMI y acá vuelta estamos haciendo como un gran logro la renegociación de esa deuda? La renegociación de la deuda era un proceso inevitable, habida cuenta de la restricción monetaria que tiene el Estado ecuatoriano, porque el movimiento económico se ha detenido producto justamente de la pandemia, ¿no? Entonces había que entrar a renegociar definitivamente, pero había que entrar a renegociar imponiendo condiciones, sobre todo pensando en el futuro del país y en un contexto de más transparencia, creo yo. Aquí el Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que depende muchísimo de Estados Unidos y depende muchísimo de lo que diga el Fondo Monetario Internacional. Pero fíjate que lo que acaba de hacer Martínez es interesante. Acaba de contratar a la misma banca de inversión que contrató Rafael Correa en el año 2009 para la renegociación de la deuda. Se llama Lazard Frères. Esta banca de inversión ya tiene experiencia en esto. Lo que estamos renegociando son alrededor de unos 17 mil millones de dólares en bonos emitidos hasta el 2030. ¿Cuánto teníamos que pagar en esos bonos? Teníamos que pagar alrededor de unos 28 mil millones de dólares de aquí al 2030. ¿Qué hemos hecho? Hemos postergado la deuda hasta el 2040. ¿Cuál es la primera? ¿Quieres? La primera ventaja de este acuerdo es que el gobierno ya no tiene la urgencia de pagar esos 811 millones que había pensado pagar el ministro Richard Martínez el mes de agosto a tenedores de varios tramos de la deuda. Fíjate tú, estaba haciendo cuentas de la deuda y es interesante porque en el mes de enero, el gobierno, el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril y el mes de mayo, el gobierno en deuda externa, en amortización y en intereses, el mes de enero pagó 581 millones, el mes de febrero 234, el mes de marzo 804. Este dato es interesante, el mes de abril pagó 1.197 millones, ¿no? El mes de mayo 197 para un total de lo que ha pagado en estos 5 meses de 3 mil millones de dólares. Eso es lo que el gobierno ha pagado en los primeros 5 meses de este año. Y tenía que pagar el mes de agosto 811 millones de dólares y en diciembre otra cantidad parecida, ¿no? Entonces, el gobierno lo que ha hecho es liberarse en estos meses con la misma banca de inversión que contrató Correa. Con la misma banca de inversión, el mismo proceso que hizo Correa. Pero es curioso, cuando el expresidente lo hizo, o sea, los mismos que ahora están aplaudiendo esta renegociación, los mismos, cuando Correa lo hizo en el 2009, dijeron que era terrible, que cómo era posible que se haya hecho eso. Y resulta que ahora la misma banca de inversión le da una especie de respiro, una especie de alivio. Porque hay otro dato que también me parece interesante, y el dato que me parece interesante es que el gobierno que ha emitido la mayor cantidad de bonos es justamente el gobierno de Moreno. Fíjate tú. Te doy un dato más o menos. En el año 2016, hasta el año 2016, Correa había emitido los 2014, 2024, 2.000 millones. 2015 a 2020, 1.500 millones, 2016, 2022, 2.000 millones y 2016, 2026, 750 millones, para un monto de alrededor de unos 6.000 millones de dólares. Y el año siguiente,
¿Qué hace Lenín Moreno? Emite bonos soberanos 2017, 1.000 millones. Bonos soberanos 2017 a 2027, 2.500 millones. Emite con Petro Amazonas 300 millones. Al año siguiente emite bonos soberanos 2018, 2028, 3.000 millones. Luego emite, ¿no?, en 2018 a 2029, 1.000 millones. 2019 a 2030, 1.400 millones. Entonces, Lenín Moreno recibe la emisión de bonos en 6.000 millones y lo eleva a 18.000 millones de dólares, ¿no? Con lo que se ha pagado, la nueva emisión de Lenín Moreno en estos 3 años es de alrededor de unos 14.000 millones de dólares. Ahora, la cuestión es, si Lenín Moreno emitió 14.000 millones de dólares, ¿dónde están esos recursos? Porque esos recursos tenían que haber ido a la inversión pública, pues porque eso dice la Constitución, que todo proceso de endeuda tiene que estar atado a la inversión pública. Eso dice el numeral 3 del artículo 290. Y cuando nosotros revisamos las estadísticas de inversión pública, resulta que Lenín Moreno emite bonos, pero al mismo tiempo cierra, o si tú quieres, le quita los recursos a la inversión pública. Le quita los recursos a la inversión pública y establece un proceso de desinversión pública. Entonces, tenemos que del año 2014 al año 2016, una fuerte inversión pública, la más alta. Lenín Moreno asume el 2017 y la inversión pública empieza a ir hacia abajo todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo el gobierno de Moreno con esos recursos? ¿A dónde fueron a parar? Si nosotros hubiésemos utilizado, qué sé yo, el 10% de esos recursos, habríamos financiado la renta básica. El 10% de esos recursos, sin ningún problema. Y eso le habría levantado al país. Entonces, es curioso, claro, que se preguntan de dónde se va a financiar. No se va a financiar de la emisión de bonos externos. Se financia con bonos internos, el dinero electrónico que se compensan automáticamente en la caja de compensación del Banco Central y con tasa de interés cero, que significa ningún costo para el Estado, ningún costo. Entonces, lo de Moreno, creo yo que el próximo gobierno, una de las cosas que tiene que hacer es auditar la deuda externa de Lenín Moreno. O sea, tienen que auditar eso, tienen que auditar qué pasó con todos los recursos que han recibido, ¿no? Porque, claro, ahora ya tiene la posibilidad Lenín Moreno de tener mayor margen de maniobra. Veamos, por ejemplo, si paga los GATS. ¿Cómo es posible que a los GATS les debe más de 1.000 millones de dólares y no los haya pagado? A las prefecturas les debe 500 millones de dólares. Al IES también le está debiendo recursos, ¿no? Pero en lo que va del año han pagado 3.000 millones, 3.052 millones de dólares por concepto de amortización e intereses. ¿Por qué Moreno no hizo la renegociación el mes de febrero? Si habría hecho la renegociación el mes de febrero, habría podido liberar siquiera unos 2.000 millones de dólares. E invertir esos 2.000 millones de dólares en salud, en educación, en producción, etcétera, ¿no? Bueno, además de eso, hay otro dato que es interesante y es que en estos meses el gobierno ha recibido algunos créditos. Ha recibido del Banco Mundial 893 millones, de la CAF 386 millones y del Fondo Monetario 643 millones, ¿no? Ha recibido esos recursos el gobierno de Lenín Moreno para un total de 1.894 millones en estos meses, más la emisión que hizo en febrero de 400 millones, o sea, tuvo una liquidez en este primer semestre solamente de deuda de cerca de 2.500 millones, ¿no? 2.200, 2.400 millones, que no estaba mal, o sea, no estaba mal para empezar una estrategia de protección social. Pero es interesante también entender que, o sea, Lenín Moreno paga, o sea, el gobierno de Lenín Moreno pagó todo, intereses y amortizaciones, y le mintió al país indicando que iba a pagar eso para tener mayor accesibilidad a créditos. Y fíjate tú, Colombia y Perú tuvieron acceso a créditos de estas multilaterales, cada uno en cerca de 10.000 millones de dólares. Y nosotros, pagando puntualmente, tuvimos acceso a 1.894 millones de dólares, ¿no? Entonces, para que más o menos se entienda lo que ha hecho el gobierno con esta deuda y que la gente visualice que la renta básica es absolutamente posible. Que cuando se maneja el Estado, se manejan miles de millones en cifras y que
hay la posibilidad de proteger a los más débiles. El problema es que esta Asamblea Nacional y el gobierno de Moreno están alineados al Fondo Monetario, están alineados a los grandes grupos empresariales, ¿no? Y estos grandes grupos empresariales, por supuesto que no les interesa una renta básica, porque si la gente tiene una renta básica, la gente ya no se deja chantajear, pues. La gente ya tiene otra visión con respecto a su tiempo, con respecto a su dignidad, porque los empresarios abusan de la necesidad que tiene la gente para imponer condiciones muy duras, muchas de ellas que van en contra de la dignidad, de los derechos de las personas. Si la gente tiene una renta básica, no se deja chantajear. La gente sabe que esos recursos están ahí y no tienen condición alguna esos recursos. Es decir, tú puedes tener un trabajo, tú puedes tener otro ingreso, no tienen condición alguna. Recibes en tu celular cada mes $400, cada mes $400. Pero hay algunas cosas que hay que aclarar. No son acumulables esos $400, no son transferibles esos $400, no se puede pagar otra cosa que no, de las cuales ya te había dicho, ¿no? La seguridad social, servicios y perecibles y no perecibles, ¿no? Tampoco forman parte del SUPA, entonces, y no son materializables, es decir, tú no puedes ir a un cajero y convertirlos en dólares y gastarte lo que te están dando, o sea, no puedes. O sea, es una renta que está preasignada para ayudar a la gente en esta coyuntura. Si la gente logra conseguir un trabajo, logra conseguir otro ingreso, sigue recibiendo la renta, no hay problema de eso. Por eso se llama básico universal. Pero la idea es que se tenga ya un mecanismo de apoyo. Imagínate lo que es para una familia tener la posibilidad, primero, de tener seguridad social, es decir, cubierta la salud. Segundo, que te ayuden a pagar el agua, la luz, el teléfono, el internet, para que los niños tengan posibilidad de tener acceso a clases. Tercero, que con $240 al mes puedas ir a una tienda asociada al sistema y puedan comprar arroz, leche, azúcar, pan, huevos, etcétera, ¿no? Y que la gente tenga eso permanentemente. Que la gente, los hogares ecuatorianos tengan esa posibilidad. Eso es importante. Si los hogares logran desarrollar otros recursos, bienvenidos por ellos, mejor para ellos, pero tienen ya un piso, tienen una base sobre la cual planificar su futuro. Ya no tienen que preguntarse qué van a comer mañana. Exactamente. No tienen que preguntarse si no van a tener agua o luz o internet. Tienen eso garantizado, absolutamente, ¿no? Y lo podemos hacer. El costo es mínimo. Es mínimo, es menos del 1% de la riqueza total del país. Solo cobrándoles a los grandes grupos económicos, cobrándoles lo que deberían pagar, nada más. Y está financiada la renta básica. Entonces es una cuestión de un mínimo de justicia social. De decisión más que todo. Y de decisión. De decisión. Sí. Pero Pablo, muchas personas, entre ellos yo, yo sé que este es un tema muy, a mí me parece buenísimo que se implante, que con la decisión se vayamos a eso. Pero nos queda la duda de que cuáles serían los controles para que no caigamos en lo mismo que todos los beneficios que se ha querido dar para el pueblo. Porque no me extrañaría que aplicada la renta básica, el día de mañana veamos a algunos asambleístas cobrando la renta básica y ellos teniendo tremendo sueldo. Sí, amigo, es muy probable. O sea, ya, ¿qué podemos hacer ahí? Pero esta es una renta sin condiciones. ¿Por qué sin condiciones? Porque cuando tú estableces una condición, toca gastar para que se cumpla la condición. Es decir, como en el Banco Mundial, dan una transferencia monetaria condicionada y el Banco Mundial tiene que contratar el consultor para vigilar que la condición se cumpla, los facilitadores, la gente que hace trabajo de campo, los visitadores y demás. Y tienes que contratar un ejército de personas para vigilar que se cumpla la transferencia. O sea, que la gente esté recibiendo y haya, qué sé yo, vacunado a los niños estén en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la condición significa cosa. Siempre que hay una condición, significa el costo de la condición. En este caso, no hay condiciones. Y es real. O sea, en esta primera etapa se va a privilegiar, la propuesta es que se privilegien la gente que ha perdido empleo en estos, los vendedores ambulantes, las mujeres en situación de vulnerabilidad. La idea sería ampliarlo para que, dependiendo el próximo gobierno, ¿no? Esperemos de todo corazón, esperemos que la gente se sensibilice y vote por un gobierno progresista, ¿no? Porque si vota por la derecha, la renta básica va a ser muy difícil. La podemos sacar adelante, pero la derecha la va a boicotear, o sea, la va a
boicotear desde el primer día y la va a utilizar, la va a pervertir, la va a convertir en un bono, no sé, en un bono de pobreza, y va a chantajear a la gente, le va a decir, ya yo te pongo en la lista, pero a cambio votas por mí, vienes a tal manifestación. O sea, la derecha es terrible en eso, ¿no? Entonces, la idea es que esto tiene que ver con la dignidad de las personas. Tú recibes eso, eso te da una base, ya no tienes que preocuparte por la comida, no tienes que preocuparte por el pago del internet, de la luz, del teléfono, por la seguridad social, te preocupas de otras cosas. Por último, si no encuentras trabajo, ya, o sea, no te vas a morir de hambre. ¿No? Pero si nadie tiene que obligarte a participar en marchas, nadie tiene que obligarte a participar absolutamente en nada. Absolutamente, no pueden utilizar esa renta básica como un instrumento de dominación política, ¿no? Entonces, sí, la idea es irlo extendiendo a futuro, y la idea no solo es irlo extendiendo a futuro, sino cobrarles los impuestos a los ricos, a los poderosos, para que desde esos impuestos, desde ahí se pague la renta básica, o sacarle a Fidel Ega, sacarle a los Sarnitsky, sacarle a los El Khoury, sacarles plata a ellos, y con esa plata a los Rai, etcétera, generar la renta básica, darles a los más pobres, ¿no? Una especie de Robin Hood, si tú quieres, ¿no? Les llamaban así en Francia, de hecho, les llamaban, la ley Robin Hood les llamaban en Francia, ¿no? Sociedades ricas, no les interesa mucho la renta básica, esas sociedades ricas como Suiza, Finlandia, etcétera, pero para sociedades pobres, como la nuestra, y con gente que está cerca de llegar a problemas de crisis alimentaria, es decir, a problemas de hambre, a problemas de alimentación, de desnutrición, de malnutrición, la renta básica es fundamental, ¿no? La renta básica a mí me parece el debate más importante de este país en los próximos meses. Y debemos decir, conocer de qué se trata justamente para evitar, porque obvio, va a venir la campaña desde la derecha que van a decir, regresamos al asistencialismo, no hay que darles el pescado, sino enseñarles a pescar, y ¿por qué vamos a tener que mantener algunos vaguitos? Es el típico discurso, ¿no? Es que con eso ellos chantajean, pues cuando hay escasez para la burguesía es mucho más fácil chantajearle y someterle a la población a sus propias condiciones. Entonces la gente cuando está en una situación de escasez te acepta lo que sea, pues te acepta trabajar donde sea porque está la vida misma en riesgo, la vida de los tuyos, tu propia vida. Si logramos frenar ese chantaje a la burguesía le vamos a quitar un mecanismo de dominación política. Y obviamente eso nos va a gustar, pues. Pero la idea es que la renta básica se asocie a un derecho de ciudadanía. Es el ingreso ciudadano. Somos sociedades ricas, somos sociedades que generan riqueza, ¿no? Y nosotros para este proyecto de renta básica estamos redefiniendo incluso el concepto de riqueza, ¿no? Porque en este momento el concepto que más se utiliza es el PIB, pero el PIB es la producción de un país. Pero es curioso, César, porque a ti y a cualquier persona que nos está viendo, cuando le preguntan, por ejemplo, por su patrimonio, las personas que tienen auto dicen yo tengo un auto, las que tienen auto y lo ponen en su patrimonio. Pero el país no puede poner los autos en el patrimonio y en la producción del país, porque la mayoría de autos son importados, ¿no? Entonces, en el PIB se sacan las importaciones, por eso un indicador tú quieres más idóneo para medir el conjunto de lo que se produce, es un indicador que se llama oferta final. Ese indicador suma el PIB más las importaciones. Y resulta que nuestro PIB está en alrededor de 100 mil millones y las importaciones en 25 mil millones, ¿no? Y es obvio porque si viene un carro importado, el carro importado genera empleo, el carro importado genera también movimientos financieros, etcétera, ¿no? Entonces, se integra a la economía y tienes un volumen de la economía más grande, que son 120 mil millones. Pero si hacemos lo que hace el banco con las personas, que te pregunta, ¿qué más tiene usted? Y tú dices, tengo una pequeña póliza por ahí de $500 o $1,000, o tengo un depósito en el banco de $500, de $200, eso se suma a tu riqueza. Pero en el PIB no se suman los activos monetarios. Es curioso, el PIB no toma en cuenta los activos monetarios de la gente. Si nosotros sumamos los activos monetarios a un indicador que se llame riqueza global de la sociedad, tenemos que nuestra sociedad tiene una riqueza no menor a 200 mil millones de dólares. 200 mil millones es una cantidad fuerte. El 1% de esa riqueza es la renta básica. El 1%. 2.400.
Entonces, no es pues que estamos exigiéndole un enorme esfuerzo a la sociedad, estamos simplemente poniéndonos en línea con lo que está pasando en el resto del mundo, con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando aquí en América Latina, etcétera, ¿no? Y si nosotros logramos aprobar entre este año o el próximo año la renta básica, podemos ser un país pionero en eso. Sería interesante también que tú que estás entrevistando a políticos, estás entrevist probablemente te toque entrevistar a los binomios, ¿no? Que les preguntes eso. Miren, hay una iniciativa de un grupo de economistas denominado Renta Básica Universal, $400 en dinero electrónico para que la gente pueda tener acceso a pagar su seguridad social, sus servicios básicos, imperecibles y no perecibles. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Impulsarían, qué harían? Sería interesante Ese ese debate debate, nacional. claro, entrar a ese debate. Así sería. Pablo, aprovechando tu presencia, vamos a también a preguntarte sobre el tema político. Tú decías que el nuevo gobierno debería hacer una auditoría de la deuda de Lenín Moreno. Pero ayer ya tuvimos un anuncio de que en 100 minutos van a arreglar todo el país. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Que es una falta de respeto a la inteligencia de los ecuatorianos. A mí me indignó muchísimo, por eso yo puse un tuit, además, porque escribí en mi blog un artículo que se llama Los negocios privados del señor Guillermo Lasso. ¿Cómo es posible que el señor Lasso se burle de los ecuatorianos de esa forma? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que el señor Lasso sea tan, no sé cómo llamarlo, no sé qué adjetivo utilizar, ¿no? Simple podría decir un adjetivo que no sea peyorativo, en pensar que problemas tan densos, tan complejos como el país se resuelven en 100 minutos, ¿no? Entonces, 100 minutos es más o menos una hora y media, la hora y media en la que se elaborarán proyectos de ley, pero para elaborar proyectos de ley necesitas ver la correlación de fuerzas que tienes en la Asamblea. Necesitas ver la forma por la cual la sociedad puede asumir. Necesitas visualizar los efectos que tengan esos proyectos de ley en la Asamblea. Fíjate lo que le ha pasado a Moreno. Moreno, por un decreto, el 813, provocó una convulsión nacional, ¿no? Entonces, es una falta de respeto. Por eso, en el tuit que yo había puesto como respuesta a esta falta de respeto de este candidato Lasso al país, yo había dicho: o sea, es imposible resolver en 100 minutos los problemas que él mismo ayudó a crear, además. Claro. Y además, yo decía: eso recuerda mucho a Vicente Fox en México, que decía que en 15 minutos iba a resolver lo de Chiapas, ¿no? Y de los zapatistas. Nunca lo hizo. Nunca. O sea, puedes ver la arrogancia y la ignorancia de la burguesía, ¿no? La burguesía no entiende los procesos sociales. Fox dijo que en 15 minutos se resolvía lo de Chiapas, ¿no? Recuerda que Fox antes de ser presidente fue gerente de la Coca-Cola y pensó que era una negociación de mercado, pues. Obviamente, hasta el día de hoy no está resuelto lo de los chavos zapatistas y de la situación en Chiapas, hasta el día de hoy, ¿no? Pero eso demuestra la arrogancia, la prepotencia y la ignorancia de nuestra burguesía, ¿no? Yo espero de todo corazón que el pueblo no vote por esta gente, porque además, o sea, lo que Lasso quiere en realidad es el Banco del Pacífico, pues. Si Lasso logra, el Banco del Pacífico tiene más poder que Fidel Egas. Claro. Y por eso la pugna interna entre estos dos banqueros, Exactamente, pues. Ahora, exactamente. pero ahí también hay un tema, ¿no? Renunció recién el presidente del directorio del banco, del señor Viera. Él renuncia y mucha gente ya especula de que el banco ya va a ser entregado, pero nadie sabe a quién. Pero Viera es del BIES. Era del Ah, Banco no, del del Banco del Pacífico. Pacífico. Banco del Sí, Pacífico. Banco del Pacífico. Sí. Sí, fue del El BIES, Banco del pero Pacífico, sí, claro. Si tú sumas los activos del Banco del Pacífico con los activos del Banco de Guayaquil, tienes el banco más grande del país. Tienes el banco más importante del país. Entonces, Lasso está apuntando a eso. Porque tú tienes ahí que Fidel Legas tiene capital económico, pero no tiene capital político. O sea, él juega con otras fichas políticas. Él juega con Lenín Moreno, María Paula Romo, Roldán. Esas son sus fichas en el tablero de ajedrez. En cambio, Lasso juega el mismo. O sea, Lasso no tiene el poder económico de Fidel Egas. Le falta para llegar a eso. Para que tengas una idea, Fidel Egas como activos, tiene más de 15 mil millones de dólares en activos. Él, no el banco, él, el grupo de él. Es uno de los hombres más ricos de América Latina, Fidel Egas, ¿no? Entonces,
Lasso sabe que para poder acceder al control del Banco del Pacífico y expandir sus horizontes mercantiles necesita poder político. Llega un punto para un grupo económico, llega un punto en que la siguiente etapa de ese grupo económico es política. Es decir, para seguir en acumulación de capital, ese grupo económico tiene que girar hacia posiciones políticas, ¿no? Pasó en la década de los 80 con el grupo Proinco, de Abelardo Pachano, Rodrigo Paz, etcétera, ¿no? Pasó también con el grupo de Maspons Vigas y el grupo justo del Banco del Pacífico y los agroexportadores, Contreras Cordero. Entonces, estos grupos acumulan, hacen negocios, pero llegan a un tope dado por el mercado, etcétera, ¿no? Para superar ese tope, pasan a la política, entran en la política y desde la política y el control del Estado se expande. Eso es lo que quiere Lasso, en definitiva. Está, va a utilizar el Estado, como lo está haciendo Trump en Estados Unidos, para sus negocios personales. Pablo, ¿ves una alianza del progresismo que sea posible o todavía estamos dando los primeros pasitos nomás, pero capaz que no llegamos por los tiempos? Mira, yo creo que los sectores que apoyan al expresidente Correa deberían ser un poquito, deberían tener un poquito más de humildad. No deberían pensar que van a ganar las elecciones, no deberían estar tan confiados y deberían ser un poquito más democráticos, porque el día de ayer cometieron algo que no es ético, no está bien. O sea, hay cosas que no se las hace por ética, ¿no? Y es que en su anuncio para el día de mañana, en su anuncio para el día de mañana de la Unión por la Esperanza, creo que se llama así, habían puesto el nombre de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades, que es parecida a la Confederación de Nacionalidades y Pueblos. Entonces, claro, todo el mundo pensó que la CONAIE estaba ahí dentro, pero no es así, pues. Entonces, hay que, siempre y en todo momento, hay que ser éticos, siempre y en todo momento. Lo que creo yo tendría que hacer el progresismo es definir hojas de ruta, como el nombre de la radio, una hoja de ruta. Y yo creo que en la hoja de ruta hay algunos temas que deberíamos, qué sé yo, para cualquier tipo de convergencia, suscribirlos. Primero, el extractivismo, ¿no? O sea, ¿por qué los movimientos indígenas y sociales no están con Correa? O sea, no es por malas gentes ni porque cuestiones personales, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por una cuestión básica que se llama el extractivismo. Si la gente que sigue a Correa decide no ser extractivista, decide no irse por extractivismo, ahí hay un punto de convergencia. Fíjate tú. Lo segundo, ¿no? El que tiene que ver con el desarrollismo. La gente que sigue al presidente Correa cree mucho en el desarrollismo. Piensan que el desarrollismo existe cuando hemos visto que la humanidad ahora se está planteando otras opciones, pues. El movimiento indígena es partidario más bien del buen vivir y la humanidad les está dando razón al movimiento indígena porque el desarrollo no conduce al calentamiento global, ¿no? Otra tercera cosa tiene que ver con el estatalismo. La gente que le sigue al presidente Correa piensa que el Estado tiene que intervenir absolutamente en todo y tiene que ser un Estado central. Nosotros no estamos en contra de eso. Por el contrario, consideramos que se necesita un Estado potente, fuerte, en derechos, pero hemos planteado la plurinacionalidad del Estado, es decir, soberanías compartidas para un nuevo contrato social. Lo otro, el expresidente Correa y su grupo son muy machistas, son muy misóginos, son homófobos, y claro, y estos sectores necesitan respuestas importantes, pues el matrimonio gay, el derecho al aborto y todas esas cosas, ¿no? Que son los debates del siglo XXI. Y quito la renta básica universal. Entonces, es muy probable que estos sectores de que suscriben al presidente Correa utilicen la renta básica universal para tener bases de apoyo. Es decir, le digan a la gente, ya chévere, tú entras acá a la lista, te damos los $400, pero de ahora en adelante ya eres casi casi militante del partido y tienes que hacer A, B, C y D, ¿no? Y eso va en contra de la dignidad de las personas, pues no se le puede chantajear a las personas por eso. Yo creo que si logramos solucionar estas cosas, hay posibilidades de un mejor acercamiento, un mejor acuerdo. Pero lamentablemente ese es el problema que tenemos. Claro, hay un problema todavía por resolver y como digo,
Creo que no va a alcanzar el tiempo para esa unión. Estimado Pablo, que queremos No, el agradecer. país sigue de largo, Ah, César, claro. el país sigue de largo. Eso mismo es lo que tenemos que recuperar, pues del país. Es como nación, pero tenemos que ser, como bien dices tú, las recomendaciones, ¿no? Hay que ser más humildes y bajar un poco también las tensiones en los discursos, porque eso es lo que no nos une, sino nos separa. Estimado Pablo, quiero agradecerte por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta, como siempre, pues muchísimas gracias por estar acá. Y claro, tu mensaje final a la ciudadanía. Decirle a la ciudadanía que hay esperanzas, que estamos en un contexto de transición, que hay que pensar de otra manera. La renta básica universal es la transición al siglo XXI, que tenemos que cambiar de criterios, instrumentos y de formas de pensar. Se vienen las redes 5G, se viene la inteligencia artificial, se vienen cosas realmente importantes a nivel humanitario que dan cuenta de la emergencia de sociedades de la posescasez. Es posible transitar al siglo XXI. Y pedirle a las personas que esta vez, por Dios, piensen antes de elegir a alguien, que piensen. Es como un contrato. Tú cuando firmas un contrato no puedes firmar cualquier cosa, ¿no? Ahora nos estamos quejando de esta asamblea, pero fuimos nosotros los que pusimos esos asambleístas. Exactamente. Ellos asambleístas nos representan a nosotros. Y ahora nos quejamos, pero forman parte de lo que somos y seamos de éticos. ¿Cómo es posible que saquemos un carnet de discapacidad para hacer negocio? Eso me parece una falta de respeto y una burla a los seres más vulnerables que tiene cualquier sociedad, que son los discapacitados o con capacidades diferentes. O sea, eso no se puede perdonar. O sea, de todos los actos de corrupción, el más perverso, el más inhumano, es este, ¿sabes? Esa gente necesita todo nuestro apoyo porque no tienen las potencialidades que tenemos nosotros. Y hay que cuidarlos y utilizar eso para hacer negocio, me parece que es el epítome, ¿no? Me parece que ahí sí llegamos a la cima, pero con ese, ¿no? O sea, al punto más bajo de cualquier sociedad. Ánimo país, vendrán días mejores, estoy seguro de eso. Exijamos a los nuevos políticos a que sean coherentes y responsables con lo que se viene. Entremos al siglo XXI, la pandemia nos está empujando a entrar al siglo XXI. Entremos al siglo XXI. Ánimo y cuidémonos, cuidémonos muchísimo que el principal valor que tenemos todos los seres humanos se llama la vida, la salud. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias al economista Pablo Dávalos, con quien hemos conversado en esta hora. Nosotros regresaremos en la tarde ya con los programas establecidos para el día martes. Recuerden que hoy estamos con Cuarta Instancia, con Ruta de Letras, con Diálogo Abierto y terminaremos con Ruta Calidoscopio y La Voz del Trabajador. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Pablo. Gracias, adiós. Adiós.